Hola a todos, de nuevo con ustedes aquí desde la Babel de Hierro, Nueva York, una ciudad que ha ido perdiendo la fuerza a medida que va avanzando la pandemia. Pero aquí estamos al pie del cañón con el objetivo de pasar revista a lo que viene aconteciendo en el mundo político, tanto nacional como internacional. En el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre las elecciones del 5 de julio, la que yo sitúo como el espejo del desastre. Antes de abordar el tema, quiero agradecer el que ustedes estén llegando, estén compartiendo nuestras emisiones y estén diciéndole a sus amigos la importancia de escuchar este tipo de exposiciones que diariamente hacemos en horarios que varían, 6 de la tarde, 9 de la noche, dependiendo cómo se fluctúe en el banco que nos coloca YouTube, lugar donde en estos momentos estamos emitiendo y retransmitiendo a través de martilloyclavo.com, una página que tienen ustedes allí todo lo que necesitan en materia de información, cursos, farándula, deportes, cultura, lo que usted necesite lo puede encontrar en martilloyclavo.com. Entre a la página, va a encontrarse con tres pantallas, una pantalla que es en vivo, este programa que es el último que va saliendo en la pantalla, y una tercera pantalla que es lo que va pasando minuto a minuto en la Casa Blanca, colocado por el departamento de prensa de allí. Esta página es en inglés. Luego van a encontrar una serie de links abajo que les van a permitir entrar a puertos con informaciones importantes para cada uno de ustedes. Y naturalmente, nuestra página madre, que es tvmctv.com, que le trae directamente a YouTube. Nos reproduce Twitter y nos reproduce también Instagram y otros medios en el plano internacional. Pues bien, este 5 de julio los dominicanos nos preparamos para ir a las urnas a escoger al nuevo presidente, al vicepresidente, a los diputados y senadores de República Dominicana. Vamos a las urnas en medio de una pandemia. Vamos a las urnas en una danza de la corrupción. Vamos a las urnas en un saco de trampas, amarrados hasta el tuétano, porque el gobierno dominicano se encargó de ponerle bozales a la oposición, de ponerles bozales a la población, y se encargó de hacer lo que le dio la gana con el apoyo de la Junta Central Electoral, que se prestó para no solamente dislocar el padrón electoral, perjudicando a millones de dominicanos, unos que votando en el exterior aparecen ahora votando en pueblos de la República Dominicana o en otros países. El caso de gente de la Florida, que han votado toda su vida en la Florida, aparecen hoy votando en Francia. El caso de Nueva York, donde gente, incluso ex candidatos que han votado aquí, aparecen ahora votando en la República Dominicana. O muertos que aparecen dentro del padrón como persona con derecho al voto, porque tampoco se ha limpiado el padrón electoral en los últimos tiempos. Este 5 de julio, con un presidente de la República lanzado en la calle del medio, todo lo que huele es a un fraude y a usar, como siempre, todos los recursos del Estado para aplastar y avasallar a los dominicanos. Danilo Medina se lanza porque sabe que el Penco Castillo, su obra mal diseñada, no prendió ante el electorado dominicano, pero tampoco han prendido la cantidad de recursos que se han destinado para matar el estómago de los dominicanos, impuesto a la ya famosa frase, dame lo mío y a mí qué me importa. Las caravanas que hemos visto en las últimas horas y a escasas horas para el cierre de campaña, campaña que no existió porque la pandemia sirvió como plataforma para solamente se viera el espejo del gobierno usando la noche y usando el día a su favor acorralando a la oposición que no pudo hacer nada y que tampoco estuvo interesada en hacer nada. Aunque los dominicanos vemos el futuro de toda la nación en manos del candidato del PRM, Luis Abinader, yo sigo pensando que Luis Abinader no está interesado en llegar al solio presidencial. Tal es el caso que, sabiendo todo lo que se mueve en contra de la oposición y del país, ha mantenido un lenguaje frío, un lenguaje fuera de lo normal en un político que se respete y que debe enfrentar con gallardía y con virulencia como oposición a un gobierno que lo único que ha hecho es hundir a la República Dominicana en el peor y más pestilente de los cienos que puede haber en cualquier barranca estercolera. Los dominicanos estamos obligados a producir este domingo 5 de julio un cambio radical, un cambio que permita remediar la mata. Y si el nuevo presidente no asume su responsabilidad, entonces producirle un maremoto con tsunami a la República entera. No podemos quedarnos de brazos cruzados, porque los dominicanos estamos jugándonos no el destino de un político, no el destino de un partido, no el destino de una posición política o de una posición para buscar prebendas, pero menos el destino de una botella. Los dominicanos nos estamos jugando el 5 de julio, la democracia, la libertad y el futuro de nuestros hijos. Tienen que pensar fríamente qué realmente ustedes como país quieren, o caminar en una libertad coja, o entrar de golpe y porrazo a una dictadura para que se oficialice ya lo que Danilo Medina ha diseñado junto con Leonel Fernández, que lo que hizo fue no dividirse, sino crear una división de votos, pero con su mente puesta en el Partido de la Liberación Dominicana. Es tal el desorden en el que nos encontramos para las elecciones de este domingo, que el padrón, como le he dicho, ha sido totalmente dislocado. En el caso de Nueva York, ni siquiera seguras están las oficinas donde se va a votar. No se sabe realmente qué se ha hecho. No están, en el caso de Nueva York, unificados los conceptos con relación a los supervisores, porque la mayoría se ha negado. Los partidos son enclenques, partidos famélicos que ni siquiera sus militantes le están dando seguimiento, porque están viendo a sus dirigentes sin seriedad y por lo tanto no le importa si tienen que ir o no a votar. No hay un informe real y el peor de los políticos injerencista, Adriano Espaillat, sabiendo que hay un dislocamiento, solamente buscó pantalla y publicidad con el voto en el exterior para Nueva York, porque en ese momento en su cabeza estaba que él podía perder la curul como congresista en las elecciones primarias del Partido Demócrata. No se supo qué hablaron el presidente de la Junta, Castaño Guzmán, el cónsul Castillo y el congresista Espaillat en la última visita de la Junta Central Electoral a la ciudad de Nueva York. Cuando se comenzó a hablar que el padrón estaba dislocado y que había problema en Nueva York, Adriano, en vez de continuar su petición pomposa con 29 leguleyos sin ningún tipo de capacidad y sin cédula para votar la mayoría, prefirió hasta hoy mantener silencio. Y es tanto el desorden que hay en Nueva York para las elecciones del 5 de julio que lo que vamos a ver cuando se procesen los votos será un soberano tollo, al estilo tollo de aguacate con casabe que solían hacer nuestros abuelos en República Dominicana. A esto hay que agregarle que los candidatos a diputados, al menos en Nueva York, son candidatos carabelitas, sin ninguna prestancia, sin ninguna formación, sin ningún principio, sin agenda, sin capacidad, que lo único que buscan es un salario en la Cámara de Diputados y los pingües beneficios que da el título de diputado de ultramar. De nada vale que este domingo los dominicanos de Nueva York salgan a votar por un diputado que no le va a representar, porque ni siquiera un programa de gobierno real ha podido presentarnos a todos para motivarnos a salir a votar. Y en caso de que se salga a votar este domingo en Nueva York, voten única y exclusivamente por el presidente de su predilección y dejen desierto el voto del diputado de ultramar, tal cual hicieron ahora con el voto en las primarias demócratas, que solamente se votó por los candidatos y se dejó la coletilla vacía, creándole un malestar a la política demócrata de Nueva York. Aparte de estos diputados carabelitas, sin ningún principio, sin ninguna formación y sin nada motivante, hay que agregarle que después del 5 de julio se agrietará la crisis en el orden salud cuando el gobierno finalmente destape la caja de Pandora, que va a reproducir y ampliar la cantidad de casos fruto de estas caravanas, donde la gente no ha mantenido ningún tipo de cordura, ni se ha mantenido ningún tipo de respeto en el plano de lo que establecen las reglas internacionales. Y ese desastre hay que sumárselo al presidente Danilo Medina, al gobierno del PLD, a la vicepresidenta Margarita Cedeño y a todos aquellos que por estar en la bullanguería ponen en peligro a la nación entera. O bien sea, al gobierno no le quedará otro recurso que cerrar definitivamente el país cuando finalmente el Departamento de Salud Pública abra esta caja de Pandora que nos tiene guardado después del 5 de julio. La República Dominicana ha caído en un vacío en el plano social, económico y emocional. El futuro que le espera al próximo presidente de la República, ya sea del PLD o de la oposición, será un futuro negro, tan negro como el carbón, porque va a encontrar un país deshecho, carcomido, famélico total, con las arcas del Estado totalmente vacía y con una crisis económica espantosa, fruto de los préstamos y también de las deudas impagables que este gobierno no ha podido saldar y el que viene tampoco, porque nos llevaron tan lejos que quebraron el país, lo hipotecaron y prácticamente se lo han vendido a los Clinton y a los Soros. Dios tenga piedad del pueblo dominicano después de este domingo 5 de julio. De ustedes depende si quieren paz, libertad, guerra o dictadura. Muchas gracias. Dios con todos. No se olviden de darle a la campanita, de darle a seguir y de compartir estos mensajes. Hasta entonces. Suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más.